Lo que percibimos desde la ciudadanía importará menos. Voy a partir presentándome como vocera de la ONG Acción Mujer y Madre. También hace unos meses que fui electa concejala de la Comuna de Santiago. Hago este hincapié porque en ambas labores que realizo estoy en contacto constante con los vecinos, las vecinas, los mismos funcionarios, por ejemplo, municipales, mujeres en general que son las que atendemos en nuestra organización. Por eso creo que estar presente en cada una de estas discusiones se ha vuelto nuestra política como organización, toda vez que creemos que podemos aportar la mirada más humana y más de calle, que muchas veces hace falta. No dudo que ustedes también lo tienen en su territorio, cuando están en las semanas distritales, están obviamente con la gente y entiendo que están empapados también de los temas y las necesidades que como sociedad tenemos. Pero aún así, para complementar lo que los expertos puedan haber hoy expuesto y en otras instancias también, nos gustaría poder ser atendidas desde un poco más desde lo humano, quizás. Como les contaba, nosotros hemos participado de los 3 retiros, aportando nuestra mirada en favor de estos, principalmente desde la perspectiva de género que han contenido estos retiros de los fondos previsionales. En puntual, el punto de que logramos, a través de mucha presión social, que los retiros de los fondos previsionales contemplaran la retención del 10% a los deudores y deudoras de alimento. Quiero hacer hincapié que muchas veces me van a escuchar hablar en masculino, y esto no es porque haya algún resentimiento o alguna intención de ponerle rostro de hombre al que adeuda, pero las cifras son innegables. La mayor parte de las demandas de alimentos son presentadas contra hombres y estos están en mayoritariamente, de hecho la cifra oficial que entregó el Poder Judicial, en un 84% impagas. Cuando hablamos de un 84% de deudas impagas, estamos hablando que prácticamente todas las familias donde existen niños, niñas o adolescentes, jóvenes, que están en pleno derecho de percibir el derecho a alimentos, hoy no lo están recibiendo. Junto con eso, tenemos que pensar en las mujeres madres, somos madres de jefas de hogar, de estos hogares monoparentales, que quedamos al cuidado de los hijos e hijas, sin recibir, además, la ayuda económica del padre deudor. En este cuarto retiro fuimos un paso más allá y expusimos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la solicitud de que en este retiro, que quizás sea el último que podamos tener, de aprobarse, se le retenga a los deudores de alimentos el total de lo adeudado. ¿Qué quiere decir esto? Que si incluso se supera el 10%, en el monto que adeuda, este sea completamente transferido a las cuentas que se han aperturado para los fines del pago de las pensiones de alimentos. Para nosotros esto es fundamental. Primero que todo, honorables senadores y senadoras, porque sería la primera vez que se haría un gesto real de reparación ante un incumplimiento que es histórico y vergonzoso en nuestro país. Acá los expertos han hablado de las posibles situaciones y de lo que estamos mostrando quizás como economía hacia el extranjero, hacia el mundo. Hablaron también del derecho internacional. Bueno, ¿qué señal estamos dando cuando pensamos, por ejemplo, que hay un 84% de hogares que no están percibiendo un derecho tan fundamental como es el derecho de alimento? ¿Cómo estamos vulnerando a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, adolescentes?
Chile, cuando hablábamos de la firma de tantos convenios internacionales, bueno, tiene un convenio firmado donde efectivamente se ha comprometido a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Una serie de convenios también donde se ha comprometido a la vigilancia y el cuidado de la infancia. Hoy tienen la oportunidad, señores y señoras senadores que en estos momentos están en ejercicio, de dar un gesto real. Por ahí una vez una vecina me decía, un gramo de intención puede pesar mucho más que un kilo de palabras. No puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, nosotros queremos poder quizás plantear un proyecto de ley, algo que sea permanente en nuestra legislación, que resguarde el derecho de alimento de los niños, niñas y adolescentes. Pero en esta instancia estamos viendo la posibilidad real de que se avance en un proyecto que tiene perspectiva de género y que además tiende a proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerados por el hecho de tener a unas madres a su cuidado sobreexigidas, a veces teniendo más de un trabajo y de todas formas con recursos limitados, viviendo necesidades de forma constante. Eso yo lo he constatado, nuestra organización también lo ha constatado, tenemos datos duros al respecto, como también lo ha entregado el Poder Judicial. Esto no es un invento nuestro. Referente, por supuesto, a las consecuencias que pueda tener desde la economía, bueno, estarán los organismos necesarios, está el Estado de Chile, el fisco verá cómo podrá ir reparando esta situación, que además no es ninguna novedad. Nosotros en Chile hace mucho rato estamos viviendo una situación económica compleja, profundizada por la crisis sanitaria por COVID-19, junto con eso, una crisis social. Entonces, esto no nos pilla de sorpresa. Tampoco nos pilla de sorpresa a las aseguradoras y a las AFP, que ya llevamos años diciendo que queremos terminar con ellas. Que hace rato hay una crítica, hace mucho se sabe de las pensiones perdón, para los jubilados precarias. ¿De qué estamos hablando cuando, por ejemplo, la senadora Goich dice: si seguimos por la vía de los retiros, solo vamos a hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas? ¿Qué pensiones dignas? ¿De qué estamos hablando cuando ella presenta, es una autora de un proyecto que busca que ningún deudor ni deudora de alimentos pueda postular a cargos públicos, y además si tiene delitos graves referentes a violencia intrafamiliar? Yo no entiendo aquello. Por una parte, está muy de acuerdo con que los deudores de alimentos y las pensiones alimenticias son un punto importante, y por otro, les está negando hoy abiertamente el voto a favor de este proyecto a familias que se podrían ver muy beneficiadas y por primera vez y de forma histórica recibiendo el total de las pensiones de alimentos. Honorables senadores y senadoras, para finalizar, solo quisiera decirles que la población chilena tiene vista todas sus esperanzas en este cuarto retiro. La necesidad es real, lo hemos constatado en terreno. Esto no es para comprar televisores, como dijeron en algún momento, ni tampoco para salir seguramente a despilfarrar este dinero. Hay necesidades reales. Aún en mi comuna, donde soy concejala y donde también funciona nuestra ONG, existen las ollas comunes, dando más de 650 alimentos en un solo día a personas que lo están necesitando. Solicito a ustedes, a conciencia, poder transmitir esto al resto de los senadores y senadoras, que se vote pensando en las personas que a ustedes los escogieron y no solamente privilegiando a aquellos que tienen la posibilidad de ir puesto por puesto, cámara por cámara, haciendo lobby que nosotros claramente no lo logramos hacer. Esa es nuestra exposición. Quiero agradecer la instancia y, bueno, pedirles que se considere lo que hoy se ha expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Virginia. A continuación, le ofrezco la palabra a la señora Evelyn Urrutia, de la ONG Pensionados Vitalicios, Respeto, Justicia y Dignidad. Doña Evelyn tiene la palabra por 10 minutos.
Buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las senadoras y senadores de la Comisión de Constitución y extiendo mi saludo a los invitados presentes. Agradezco la invitación a esta sesión y dirigiéndome directamente al objeto de la misma, señalo que considerando las advertencias de la Asociación de Aseguradores de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero, su reciente minuta, la misiva de expertos economistas, académicos de distintas áreas y compañías de seguro de vida internacional, pidiendo a este Senado el rechazo de este proyecto, es todo pertinente para, a mi parecer, humanizar las disposiciones desde la perspectiva de la persona humana, en especial de los pensionados y pensionadas por rentas vitalicias, toda vez que la salud, el bienestar y la dignidad no se transan en números ni en estadísticas. Siempre se han resguardado los intereses de las AFP y en especial en este segundo anticipo de las aseguradoras, que por lo más adelante diré por qué tienen algunas distorsiones. Nadie hace alusión, señor presidente, al carácter permanente de insolvencia de nuestros pensionados y pensionadas por rentas vitalicias. Asimismo, el COVID-19 y la grave crisis socioeconómica profundizó aún más la situación de nuestros asegurados, quienes no fueron considerados en las medidas de protección del gobierno durante 13 meses de declarada la pandemia. Esta discriminación guarda relación desde la perspectiva que los contratos por renta vitalicia se mira como un contrato entre privados y en consecuencia se resguarda la libre competencia, es decir, se mira desde un orden privatista, aun cuando la seguridad social es un derecho humano, es un derecho económico y social en el cual el rol del Estado chileno ha sido exiguo y ambiguo, teniendo en consideración esta apreciación se debe dar un interés público y no meramente comercial o privatista como han señalado los expertos. Esto implica que la crisis sanitaria y socioeconómica en el contexto que se han dado estas reformas constitucionales están perfectamente justificadas. Asimismo, señor presidente, llama profundamente la atención la campaña mediática de la Asociación de Aseguradores de Chile en este proyecto de segundo anticipo en rentas vitalicias y a esta eventual insolvencia de 9 compañías de 15, cuando en realidad Rentas Vitalicias ha sido objeto de serios cuestionamientos no solo de los pensionados y pensionadas, sino que de expertos. Primero, en septiembre del año 2020, la CMF sancionó a 10 compañías de seguros de vida por graves infracciones a la regulación del sistema de consulta de montos de pensión, los SCOM, por certificados adulterados o falsos. Esto con el objetivo de adelantar la aceptación de oferta por parte del pensionado. Si bien en la actualidad no se ha cuantificado cuántos pensionados y pensionadas han sido afectadas, claramente aquí hay una afectación a los principios generales del derecho, en particular el de la buena fe de los contratos. El monto de las multas en este procedimiento asciende a 12.300 unidades de fomento, procedimiento llevado ante la CMF, donde la compañía de seguros que tiene la mayor infracción en este marco normativo fue MetLife, compañía de seguros de vida internacional con una participación altísima en rentas vitalicias con aproximadamente un 15,60% y más de 99.000 pólizas. Precisamente esta misma compañía son los que han realizado reservas de derecho en lo referente al primer y segundo anticipo, en tanto en acciones legales nacionales como internacionales. Es paradójico, toda vez que hay una sanción solamente de carácter pecuniario por parte del organismo regulador, que ha dado un pronunciamiento escueto y con gran hermetismo se aborda esta situación en particular, donde estas compañías de seguros, que son sociedades anónimas, actores principales de la previsión social, han engañado a cientos, quizás miles de pensionados y pensionadas por rentas vitalicias. Es inadmisible asimismo que en Chile se naturalicen las conductas colusivas, los engaños en el sistema de pensiones y la desprotección de nuestros asegurados por rentas vitalicias. La industria que ha gestado engaños, colusión y conductas que infringen el marco normativo es de suma importancia analizar para nuestros legisladores más adelante tipificar estas conductas de estos engaños, colusiones por el negocio intermediario y por las compañías de seguros. En otros países del mundo los directivos estarían siendo procesados y en Chile solo quedan impunes estas conductas. Asimismo, de público conocimiento que la naturaleza jurídica del seguro en rentas vitalicias es distinto al del retiro programado de AFP. Sin embargo, tienen un factor en común. Nuestro sistema de pensiones está en crisis y por cuanto a 40 años de su instauración,
sus resultados son catastróficos. Por su parte, a fin de contextualizar y dar razones que sirvan de base de elementos de convicción a los senadores y senadoras, que justifican la aprobación del cuarto retiro y segundo anticipo en rentas vitalicias, desde las necesidades imperantes de un grupo de pensionados abandonados por el Estado, han sido marginados especialmente en este último periodo. Es crítica la situación de nuestros pensionados, que se traduce principalmente en una precariedad debido a rentas mensuales insuficientes para dar cobertura inclusive a necesidades básicas y médicas. Los posiciona, por tanto, como uno de los grupos de pensionados más discriminados en razón de la protección económica. Con respeto digo asimismo a los expertos, que es fácil opinar y analizar desde su zona de confort sin considerar la situación de vulnerabilidad de nuestros pensionados y pensionadas. Piden se rechace este proyecto. Sin embargo, es necesario hacer presente que siempre se resguarda la economía a niveles macro y estos efectos eventuales que ellos advierten. Pero las utilidades de las grandes empresas en la previsión social no las hacen referencia. Por su parte, les puedo decir que la economía familiar de los pensionados y pensionadas está absolutamente minada con la sola suscripción de la póliza en rentas vitalicias. Esto es, se empobreció por un sistema de pensiones a generaciones de trabajadores profesionales de distintas áreas, y en especial a docentes, a subsistir con rentas, como dije anteriormente, de pobreza, lo que se debe agregar la ignominia del Estado por parte de esta constante segregación. Al tenor de lo expuesto, puedo preguntar, ¿quién puede vivir con 125 mil pesos mensuales, 150 mil con este IFE, que por lo demás este mes se redujo a la mitad? Esto sumado a que tienen enfermedades catastróficas, terminales o de alto costo, nadie. El fundamento radica en que hemos condenado como sociedad a nuestros pensionados por rentas vitalicias a sortear mes a mes cómo subsistir a estas situaciones simplemente vergonzosa y ha sido invisibilizada por nuestra sociedad. En la actualidad, el promedio de rentas vitalicias para este grupo de 698.000 pensionados no supera el 30% del promedio de los últimos 10 años de remuneración, y en consecuencia es una modalidad de pensión que ha calado profundamente en la injusticia y pobreza de miles de asegurados. Abogados señala que se afecta con estas medidas regresivas para ellos el derecho de propiedad y que se pretende sacrificar la inmutabilidad de los contratos, todo por confundir a la opinión pública comparando el contrato de rentas vitalicias con el estipulado en el Código Civil, que este proyecto y la ley 21.330 no son parte de la fundamentación de la decisión del constituyente y que solo es una relación interpartes, lo cual es incorrecto en el sentido que las reformas constitucionales operan al interior de un sector regulado que es la seguridad social. Señor presidente, si bien reconozco la complejidad, ustedes tienen las fórmulas para aprobar este segundo anticipo en rentas vitalicias sobre las reservas técnicas mismas. Al respecto, hay quienes señalan que no se justifica aprobar el cuarto retiro y especial el segundo anticipo en rentas vitalicias. Sin embargo, estos últimos días los contagios han aumentado de forma exponencial y expertos anuncian la temida tercera ola. Por lo tanto, hay incertidumbre en lo que ocurrirá con la pandemia. Y decir directamente que no hay fundamento es lisa y llanamente no estar o estar en una grave desconexión con la necesidad de los chilenos y chilenas. Para concluir, lo referente al derecho internacional, juristas han adelantado pronunciamientos del CIADI que el Estado de Chile saldría vencido. A mi criterio es una irresponsabilidad que los abogados no podemos asegurar ni adelantar el resultado de ningún procedimiento o juicio en cuanto a las decisiones jurisdiccionales o arbitral, toda vez que esta crisis sanitaria, económica o multidimensional, como ha señalado la CEPAL, es mundial, y las circunstancias de los tratados internacionales se han alterado por causas ajenas a la voluntad de los estados contratantes. Para concluir, pido a los senadores de esta comisión tengan a bien de considerar los planteamientos, se apruebe este cuarto retiro y segundo anticipo en rentas vitalicias en protección de las personas y no de las grandes empresas de la previsión social. Eso es todo en cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doña Evelyn. Ofrezco la palabra, si es que alguna señora senadora o algún señor senador quiere hacer alguna consulta a nuestra expositora. Ofrezco la palabra. No, Alfonso.
Sí, si puede quedar consignado, nos puede entregar más información alguna de nuestras expositoras sobre los procesos sancionatorios a las aseguradoras que hicieron referencia en la primera expositora. Si nos pudiera entregar precisamente ese proceso sancionatorio para y en qué consistió, si nos das la información, sería importante. Se lo hubiéramos pedido ¿Está la CNF también? Sí, está el señor Cortés. Podríamos preguntarle también directamente a él si... Ofrezco la palabra como Alejandro. Gracias, presidente. No, preguntar a doña Virginia Palma. Hemos intentado poder regular acciones para poder hacer que la pensión de alimentos se pague. ¿Tiene usted cifra respecto al impacto en el pago de la pensión alimenticia que podría tener este cuarto retiro? Es decir, de aquellos que sean beneficiarios del cuarto retiro y que están obligados a pagar la pensión alimenticia pendiente. Si tiene alguna información de aquello, las informaciones variaron, llegaron cerca de 500.000 entre el primer y tercer retiro, pero no todos los que debieran pagar pensión alimenticia pueden tener los fondos disponibles. Y si no es así, presidente, ¿poder pedirla, solicitarla a través de la comisión algún oficio? A fin de que tengamos el detalle más exacto de aquello. Eso. Gracias, Alejandro. No veo más palabras pedidas. A mí me gustaría hacerle una pregunta a la señora Evelyn Urrutia. Yo puedo compartir mucho lo que usted dice respecto al sistema de seguridad social, lo complejo que significa el sistema de rentas vitalicias o el modelo de AFP, pero esta comisión hoy día no está citada para discutir respecto de una reforma al sistema previsional. Esa es otra discusión que va por otro carril. A mí me gustaría preguntarle y que se pudiera hacer cargo en forma efectiva de lo que ha planteado algunos sectores de la industria y especialistas que han pasado por esta comisión, de el hecho de que aprobarse el retiro de rentas vitalicias, esto traería un perjuicio aparejado para los pensionados. Porque concretamente acabamos de escuchar la exposición de la Asociación de Aseguradoras, don Álvaro Clark también, que usó un ejemplo donde señalan que de aprobarse esta renta va a haber va a haber un impacto directo en la baja de las pensiones en el caso de las rentas vitalicias. Entonces me gustaría preguntarle una opinión más bien técnica de este proyecto, si es efectivo o no lo que están diciendo los otros expositores que no han precedido en el uso de la palabra, más allá de la crítica que uno pueda tener o no del actual modelo previsional. Entonces una opinión más bien puntual respecto de este proyecto sobre las eventuales externalidades negativas que tendría con las compañías de seguro. Ofrezco la palabra para que puedan contestar en el mismo orden, no sé si va a partir Virginia y después Evelyn. ¿Estás sin micrófono, Virginia? Presidente, entendí que iba a referirse a ese punto Evelyn Urrutia. La verdad, me cuesta mucho entender, no sé si es por las mascarillas, pero no logro escuchar bien las preguntas. Entendí lo que dijo el senador Navarro, lo que usted acaba de exponer, la verdad yo no lo logré escuchar bien. Pregunté sobre el número de beneficiarios con el pago de pensión alimenticia por la retención. Si pudiéramos tener una aproximación de aquello, que un elemento a considerar dentro de todo este debate, y si no lo tenemos, porque es una cifra que no hemos podido cuadrar entre el primero y el tercero, pero una proyección del cuarto y también del acumulado en el 1, 2 y 3, presidente. Y hacer la observación siguiente, me han escrito varios afiliados a la AFP. Las aseguradoras están mandando los programas de gobierno, los presidenciables, a los afiliados de Cuprum. Yo quisiera pedirle que pueda oficiar a la Super de Seguro respecto si eso es considerado información al afiliado respecto del sistema, porque son los programas de gobierno de cada uno de los candidatos presidenciales. Y además, poder saber a qué ítem van a cargar este envío que está haciendo a través de los correos electrónicos. Imagino que a todos los afiliados, no creo que sea de manera selectiva. A mí me ha parecido por lo menos raro respecto de que ellos plantean su opinión, pero envían los programas presidenciales. Está bien, pero son en este caso parte interesada, porque muchos de esos programas presidenciales se incorpora en buena hora el fin de la AFP. Entonces, solo gracias, presidente, si pudiera acordar el oficio de la comisión, porque solo ratificarse aquello efectivo y luego hacer una opinión
con la información oficial que logremos recabar. Gracias, senador Navarro. Vamos a enviar los dos oficios. La pregunta que le hacía el senador Navarro era para usted, doña Virginia. La mía era para la señora Evelyn Urrutia, que lo que le estoy pidiendo es una opinión técnica del proyecto, más allá del análisis que ella hizo respecto del actual sistema de seguridad social. Señor presidente, respecto a los impactos eventuales de este proyecto, los costos los asume directamente los pensionados y pensionadas con la disminución. Pero ¿cuál es el tema de fondo aquí? Tengo personas con enfermedades terminales que no accedieron a la ley 21.309, personas con enfermedades de alto costo, que ellos prefieren asumir este costo directo en cuanto a la disminución de su pensión mensual o renta mensual, y las necesidades son las que llevan a las personas a solicitar este segundo anticipo. Es un tema humanitario, de salud, y como le dije, han sido objeto de discriminación en el contexto de que no fueron contemplados en la ley 21.309, cuando aquí está don Joaquín Cortés, y él sabe bien, mejor que yo, que las pensiones por rentas vitalicias se pueden recalcular si el legislador comienza a generar hipótesis para ello. Por lo tanto, el impacto económico, estamos hablando que son más de 698.000 personas que no recibieron ayuda oportunamente por parte del gobierno. El IFE o el ingreso familiar de emergencia, como han señalado algunos, que es suficiente. Les puedo señalar que los pensionados por renta vitalicia, muchos comenzaron a recibir este ingreso recientemente en el mes de julio. Algunos van a comenzar, comenzaron en agosto, y así han ido porque este registro social de hogares no se conciliaba con su situación socioeconómica. Por tanto, los costos, como en el primer anticipo, los van a soportar nuestros pensionados y pensionadas, con la diferencia de que se espera de que alguien dijo que era una donación, garrafalmente es un error, esto no es una donación, sino que es un anticipo de rentas futuras con cargo a devolución. Por tanto, aquí no hay una expropiación, estamos en las circunstancias que ameritan la aprobación de este retiro y estamos en circunstancias extraordinarias. Por tanto, lo que nosotros planteamos en su momento en la Cámara es que se haga sobre las reservas técnicas y que hay una prórroga, a lo menos de 90 días, porque el primer anticipo lo que hizo fue descontar incluso antes del pago del anticipo a muchos pensionados y pensionadas, lo que se califica casi de, a mi parecer, inmoral, que en unas circunstancias como las que estamos atravesando, que no todos son pensionados adultos mayores, estamos hablando que hay miles de pensionados por invalidez, personas jóvenes, que no pueden trabajar. Por lo tanto, los costos son asumidos por ellos con plena responsabilidad, y esto hay que dejar en claro que es con cargo a devolución, independiente si es por el 5% o independiente en las condiciones que el Senado lo apruebe. Pero, lamentablemente, es un grupo excluido de la sociedad y ellos están exigiendo ser considerados igualmente que los de las AFP. Eso. No sé si respondí la pregunta. Gracias, doña Virginia. Don Joaquín Cortés, que nos está viendo la palabra. Gracias, presidente. Saludo a todos los miembros de la comisión. Yo quería pedir la palabra para complementar y profundizar algunos conceptos que hice en la sesión anterior de esta comisión, pero también han surgido algunas preguntas a esta comisión. Yo no sé cómo quiere usted que lo abordemos. ¿Contestamos las preguntas o le puedo hacer una pequeña presentación? O sea, lo ideal sería que fuera contestando las preguntas, pues se aprovecha ahí, si es que queda alguna duda adicional, poder consultar a los senadores y senadoras. ¿Preguntas, dijo? Sí. Sí. Con respecto a la, vi que habían dos preguntas. Una se refería al proceso sancionatorio relativo al SCOM. En ese proceso yo me tuve que inhabilitar, por lo tanto, con su permiso, le pediría al señor Daniel García, el director general, que pueda usar la palabra para responder esa pregunta. Con su permiso, señor presidente. Don Daniel, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien.
Perfecto. Lo que le puedo mencionar respecto al proceso sancionatorio llevado a cabo por esta Comisión para el Mercado Financiero en conjunto con la Superintendencia de Pensiones durante el año 2018 y parte del 2019, derivó en una sanción a 16 asesores previsionales, algunos de los cuales incluso se les revocó su posibilidad de funcionar en el mercado, y a 14 compañías de seguro por montos superiores a los 12.000 UF en conjunto. Lo que acá se constató, señor presidente, es un uso de un documento que no era el certificado de oferta original que tiene que enviar el SCOM, que es el requisito esencial para poder hacer el cierre de la oferta de pensión. Esto fue una investigación propia que hizo la Comisión para el Mercado Financiero en conjunto con la Superintendencia de Pensiones a partir de un reclamo de una persona que presentó una observación, y nosotros constatamos que podía haber una debilidad en algunos sistemas de alerta para poder advertir este tipo de situaciones. Nosotros lo que también constatamos en este proceso, señor presidente, es que no hubo afectación en los montos de pensión de las personas. Lo que sí hubo fue no utilización, como se les mencionaba, del certificado de oferta original para efectos del cierre del monto de la pensión. En ese sentido, las sanciones apuntan a un incumplimiento en el caso de las compañías de seguro en el deber de diligencia que les asiste para asesorar a las personas que suscriben una pensión de renta vitalicia, y por cierto, una figura equivalente en el caso de los asesores previsionales que, como les digo, derivan sanciones en algunos de los casos, incluyendo la revocación de su régimen. Eso quedó abierto, cualquier duda en específico que pudiera dar, señor presidente. No, don Joaquín tiene la palabra. La otra pregunta decía relación con los préstamos que podían efectuar las aseguradoras a sus pensionados. Y acá, con su permiso, me gustaría que esa pregunta la conteste el señor Patricio Espinosa, director de Seguros. Don Patricio, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En relación a los préstamos, las compañías de seguros pueden otorgar préstamos a los pensionados de renta vitalicia desde el año 2008, más o menos marzo de 2008. Y los tipos de préstamos que se otorgan son principalmente en pesos. Estamos hablando de montos de alrededor de 2 millones de pesos en promedio, a un plazo de 5 años y con una tasa de un 1% mensual. Estas son las operaciones que se han cursado el año 2021. ¿Qué reglamentación hay respecto a dichas operaciones? No pueden exceder esa tasa del préstamo, la tasa máxima convencional vigente. Y hoy día, en octubre de este año, es un 32%. Para este tipo de operaciones, y tampoco pueden superar el 25% de la pensión líquida del pensionado. Y representan del total de las inversiones de las compañías un monto chico, alrededor del 1% del total de las inversiones. Eso es lo que podría decir, gracias. Gracias, don Patricio. Don Joaquín. Presidente, le agradecería si me da unos minutos para profundizar lo dicho en sesión anterior. ¿Con su permiso? Sí, no hay problema que pueda complementar lo que señaló la sesión pasada. Gracias. En primer lugar, quisiera volver a repetir por qué nos ha preocupado tanto este proyecto. Y nos ha preocupado porque precisamente el mandato que tiene la comisión es resguardar que las compañías de seguros de vida cumplan con pagar los seguros y las pensiones contratadas oportunamente, y además que se mantenga y se amplíe su oferta. Y vemos con preocupación que este proyecto pone en riesgo ambos objetivos. Y quisiera recordar que las compañías de seguro de vida no solo ofrecen renta vitalicia, sino que también desgravamen hipotecario, desgravamen de consumo, seguros de invalidez y sobrevivencia, seguros de vida y seguros de invalidez y sobrevivencia. Además de que administran cuentas de ahorro previsional voluntario. Ahora, ¿qué hemos dicho? Dijimos que este proyecto, esta iniciativa, tenía un impacto patrimonial del orden de los 3.000 millones de dólares. Y en esa oportunidad nosotros graficamos dos alternativas.
una, que el patrón de petición de adelanto se parecía al primer retiro, y un segundo escenario donde la totalidad de los pensionados de renta vitalicia solicitaban el anticipo. Nos parece que el escenario que se daría sería más cercano a este segundo, lo cual, dijimos, implicaría una caída en el patrimonio de las compañías de seguro de vida del orden del 57%. Los efectos patrimoniales se deberían a la diferencia que hay entre el monto retirado y la reserva técnica. Acá es posible que no haya reserva técnica y sin embargo las personas puedan pedir un anticipo. En segundo lugar, se deben al límite de devolución del 5%. En tercer lugar, a que se debe reintegrar la pensión original. Y en cuarto lugar, es porque esto se hace retroactivo al primer anticipo. Es por eso que esto se puede producir un impacto patrimonial, una pérdida en el patrimonio de las compañías de seguro de vida de hasta 3.000 millones de dólares, vale decir, aproximadamente un 57% del patrimonio que estas tenían a julio de este año. Ahora, ¿por qué nos importa tanto el patrimonio de las compañías de seguro? Y nos importa porque el capital es uno de los principales mecanismos que tiene la regulación para asegurar el pago oportuno de las pensiones y seguros. Este resguardo de capital es crucial debido a la naturaleza de los seguros, los que protegen a las personas en momentos complejos de su vida: muerte, enfermedad, invalidez. Estos seguros no tienen garantía estatal y en los casos de los seguros de vida no son reemplazables. Con un capital de las compañías de seguro debilitado, aumenta la probabilidad que se materialicen diversos riesgos, como por ejemplo aumento en la morosidad de los bonos, aumento en la vacancia de los bienes raíces, aumento en la siniestralidad. Estas compañías de seguro no puedan pagar las pensiones u otros seguros. O sea, está aumentando el riesgo de insolvencia. ¿Se imaginan cómo se sentiría alguna persona que contrató una renta vitalicia en una compañía AAA y que ahora le dicen que esa compañía de seguros de vida tiene la mitad del patrimonio que tenía cuando él la contrató? Y que eso se debe básicamente a un proyecto de ley. La legislación chilena y la legislación en todo el mundo estima que este riesgo no es un riesgo aceptable, debido a lo cual en todos los países se establece que si el capital cae por debajo del requerimiento legal, las compañías de seguro de vida caen en un incumplimiento normativo. Y este incumplimiento normativo, de acuerdo a la ley, gatilla un proceso de regularización. Hasta ahora, nosotros como comisión nos hemos preocupado siempre de fortalecer el patrimonio de las compañías de seguro de vida. Propusimos una ley que limitaba el reparto de dividendos, que el Congreso tuvo a bien aprobar. Adicionalmente, impulsamos una iniciativa de capital basado en riesgo, también para fortalecer el capital de las compañías de seguros de vida y hacerlas más solventes para los pensionados. Este proyecto de ley que estamos discutiendo apunta en sentido diametralmente distinto. Dijimos también que en el escenario que todos piden en adelanto, 9 compañías de seguro de vida quedarían por debajo del patrimonio mínimo. Y esto sin incluir pérdidas por tener que liquidar apresuradamente algunos activos. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias
de este incumplimiento de capital regulatorio. Como dije, las compañías financieras reguladas, como son las compañías de seguros de vida, deben cumplir con un patrimonio mínimo que está definido por la ley. Frente a un incumplimiento, como es dable esperar, las compañías de seguro de vida deben presentar un plan de regularización ante la comisión, el que debiera incluir aumentos de capital que les asegure volver a los requerimientos exigidos por la ley. Si no lo hacen, esto obliga a la comisión a intervenir. De no mediar un aumento de capital por parte de los accionistas de las compañías de seguro de vida, el proceso de regularización sería lento, incierto, y dependería básicamente de la reducción de tamaño de las entidades. En el escenario actual, estimamos poco probable que se realicen esos aumentos de capital que se requieren, lo cual obligará a esta comisión a intervenir. En atención a que esto tiene carácter sistémico y que además estamos frente a una incerteza jurídica, no podríamos utilizar el mismo mecanismo que hace algunos años se utilizó en la quiebra de la aseguradora Alemans. Porque en este caso, la capacidad y la disposición de otras compañías de seguro de vida para comprar la cartera de las compañías que incumplan sería escasa o casi nula. Durante este proceso, es probable que las compañías de seguro de vida que están afectadas no puedan vender renta vitalicia y otros seguros, ya sea por instrucciones de esta comisión o bien por, como explicó en la mañana el señor Clark, por una disminución en la clasificación de riesgo. Informática, dar 2 minutos más, por favor, gracias. En la oferta de seguros. Y recordar de que las rentas vitalicias probablemente son el producto que más se adecua para la pensión. Estimaciones de la comisión señalan que en el escenario que todos los pensionados adelanten su pensión, varias compañías de seguros de vida no tendrían suficientes activos líquidos para pagar pensiones y seguros en un escenario de un año. También, a diferencia del primer anticipo, donde las compañías tuvieron la posibilidad de salir a endeudarse, en este caso, las fuentes de financiamiento serían menos accesibles o no estarían disponibles del todo, debido al deterioro en la solvencia de las compañías de seguro de vida. De gatillarse algún impago, pasaríamos a un proceso de liquidación concursal, lo que expondría a los tenedores de póliza distintas a rentas vitalicias a pérdidas, y a los pensionados de renta vitalicia a pérdidas por aquella parte no cubierta por la garantía estatal. Estas pérdidas podrían incluso alcanzar ahorrantes del sistema de ahorro previsional voluntario. Eso es básicamente lo que quería recordar. En este proceso de regularización se restringiría también la oferta de nuevos seguros en ámbitos tan claves como el seguro de invalidez y sobrevivencia y seguros complementarios y de vida. Nosotros no conocemos
ningún otro país que, enfrentado a una situación de pandemia como el COVID-19, haya forzado cambios en el contrato de rentas vitalicias. Esto en contraste con retiros de pensiones que han sido autorizados en algunas jurisdicciones. Eso lo quería recordar, presidente, ya que me queda poco tiempo, pero el mensaje que quiero dar es que básicamente, y lo que hemos tratado de demostrar, es que este proyecto al final puede terminar perjudicando a aquellos mismos a los cuales pretende beneficiar. Y eso es lo que hemos estado señalando. La pérdida, la menor solvencia, el deterioro de los requerimientos patrimoniales que estarían cayendo bajo los mínimos necesarios, pone en riesgo las pensiones y los otros seguros que ofrecen las compañías de seguros de vida. Gracias, presidente, por estos minutos. Gracias, don Joaquín. Carlos. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quiero agradecer las distintas exposiciones. Me hace mucho sentido la exposición que se llevó a cabo hace un rato atrás por parte de la abogada que representa a Rentas Vitalicias, y comparto mucho de los juicios, como también la primera con respecto a las deudas de alimento. Con respecto a la última intervención, yo creo, presidente, que es bueno para el país saber quién hace una determinada presentación en esta comisión. Y con el mayor de los respetos, don Joaquín Cortés Huerta llegó a la administradora de fondos de pensiones el año 92, contratado por el señor Álvaro Sayet. Antes de asumir, formaba parte de los siguientes directorios: AFP Perú y Compañía Pesquera Camanchaca. Y otros trabajos con respecto a aseguradoras, bancas, etc. Además de ser familiar directo de quien es la presidenta de las AFP en Chile. Por lo tanto, dicho esto, yo creo que no es difícil entender el por qué fue su exposición de la manera en que la hizo. Gracias, Carlos. No veo más palabras pedidas. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados y... Perdón, ¿quién está viendo la palabra? Ahora... Doña Virginia, le pediría por favor que fuera breve porque estamos sobre la hora y varios senadores tienen que integrar la Comisión de Presupuestos. Quisiera solo responder la pregunta del senador Alejandro Navarro, que ahora tuve que escuchar la transmisión para poder entenderla. No logro escuchar bien lo que ustedes hablan. Es breve. ¿Podría hacer uso de mi tiempo para responder esa pregunta? Sí, por favor. Gracias. Agradezco al senador Navarro que haya hecho este hincapié, porque justamente tenía los datos, pero por darle preferencia a lo fundamental no lo expuse. Existe efectivamente una cifra ya oficial de lo que se hizo en el primer retiro del 10%, donde se realizaron más de 160.000 solicitudes de retención judicial solo los tres primeros días. A la fecha se encuentran pagadas 417 millones de pesos por concepto de deuda de alimentos, a la fecha. Por otra parte, hay una diferencia entre los fondos que tienen las mujeres y la pérdida que podría significar los retiros de un 10%. Y esto está normado, cuantificado en un 33%. Mientras que los hombres en un 24%. Esto en relación a lo que dije cuando expuse, en esta brecha salarial que existe entre hombres y mujeres y las diferencias que tenemos al momento de trabajar. Las mujeres trabajamos principalmente de manera informal. Los hombres, por lo general, sí tienen su trabajo de forma formalizada, por lo tanto cotizan y tienen la posibilidad también de recuperar más rápidamente estos fondos, al punto que eso también está estipulado en años. Un hombre podría tardar entre 5,6 años en recuperar los fondos que pueda girar, mientras que una mujer 6,3 años. A la fecha también, 1.335.000 mujeres estamos con saldo cero en nuestras cuentas. Hicimos retiro los 10% y lo primero que se hizo fueron pagar deudas, que eso también fue expuesto por
varias instancias de economistas. Chile tiene pago, desde que se hicieron los retiros del 10% histórico, de deudas que acumulaban las familias. Mientras que hombres con cero fondo, cero peso en sus fondos, son 796 aproximadamente. Este fue un informe realizado por la Asociación de AFP en julio de este año. Destacar también, bueno, respecto a la pregunta de las de los procesos sancionatorios, ya fue respondido, pero también decir que desde el Poder Judicial se emitieron ciertas sanciones a las AFP, puesto que en los oficios y en este trámite de pagar los 10% a las familias que se les adeudaba, también se cometieron bastantes irregularidades, incluso desacatos por parte de las AFP. En promedio se pagó también a las deudas de alimentos prácticamente un millón de pesos, es lo que recibieron las familias que demandaban estos pagos. Y nosotros tenemos como antecedentes que las deudas superan por lo general en promedio los 3 millones de pesos. Por lo tanto, por eso es que insistimos en la necesidad de que sea un pago y una retención del 100%, independiente de si efectivamente hay hombres deudores que van a quedar seguramente en cero peso. Ya tenemos, por ejemplo, el caso emblemático que se dio con el presidenciable Parisi, que tiene una deuda millonaria. Yo desconozco cuánto tendrá él ahorrado, pero si en estos momentos este proyecto se sacara adelante, de sus ahorros se tendrían que sacar el aproximado de 200 millones de pesos, que es lo que adeuda a sus hijos e hijas, y nosotros consideramos que es de toda justicia, siendo también considerando que la necesidad de los niños, niñas y adolescentes nos tienen ahora, mientras que hoy un hombre joven, 40, 45 años, todavía tiene tiempo para poder reformular su sistema o un plan de jubilación. Los niños, niñas y adolescentes necesitan ahora, junto con esos padres que han abandonado, que en un futuro podrán incluso recurrir a estos hijos e hijas por ley para ser auxiliados en caso de que efectivamente estén en una situación precaria. Eso es en sí, creo haber respondido la pregunta del senador Navarro, y si no, aquí estamos en disposición de cualquier otro antecedente. Gracias a todos y todas. Gracias, Virginia. Te pediría, por favor, si puedes enviar la información por correo electrónico a la Secretaría de la Comisión. Agradecemos la participación de nuestros invitados y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Y culmina de esta manera la comisión.